Señores, ¿cómo están? Gracias por estar ahí en Rockstar. Feliz 2 de noviembre. Quiero decirles algo muy especial. Hoy, 2 de noviembre, sería el cumpleaños de mi papá. Cumpliría 79 años y es el Día de Muertos. Le quiero mandar un gran beso al cielo a mi papá, que seguramente mi familia y yo lo estamos pensando. ¿Cómo se la están pasando? Cuéntenme. Yo estoy feliz. Hoy vino una gran amiga, alguien que quiero mucho, a pasar este momento de Rockstar y compartir con ustedes y pasar este momento tan especial del Día de Muerte. Le quiero agradecer mucho a Pineda Cobalín que me viste. Miren esto que está buenísimo, que tiene San Miguel de Allende, Acabal, sombreros, que me encanta, siempre me dan mis sombreros, me encanta, al maquillaje que es de Mood, y saben que hay una canción de Coco, de la película, es anterior obviamente, pero siempre ese tema tan bonito, esa canción tan bonito que dice así como, recuérdame, na, 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 na. Pero yo no tengo esa voz para cantar, tengo a alguien acá que lo puede hacer. Mi amiga, hola hermosa, ¿cómo estás? Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Amigo, qué gusto. ¿Cómo estás? Verte. Hola a todos. Te quiero, en sus ¿cómo estás? Que nos están transmitiendo, gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Cari, gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros. Acá hay mucha gente que te quiere, que te respeta. Y hoy se trata de mostrarle a la gente, a los que no te conocen, los que te conocen ya te admiran. Y hoy es mostrarle a los que no te conocen quién es esta artista, esta mujer tan poderosa con esa voz. Hace un ratito yo se lo decía en camerino que cuando ella canta siento que se mete dentro de cada uno de nosotros su voz. Y tenés una cosa mágica. ¿Cuándo empezaste a cantar, Cari? Ay, amigo, desde bien pequeñitita, desde los 6, 7 añitos. Yo creo que mi mamá ya había detectado que tenía hijas entonaditas. Porque, bueno, mi madre también cantante. ¿Y tu abuela? Y mi abuela también, y mis tres hermanos también, y primos y tías, por parte de mi familia materna y mucho talento. Ok, ¿cómo es tu familia? ¿Está tu papá, tu mamá? Así es. ¿Y cuántos hermanos? Son 4 conmigo, lo conforma mi hermana mayor, Zoraida, que por cierto no he compartido el en vivo. Ok. ¿Quién nos puede ayudar? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¡Mayordomo! ¿Ya está compartido en mi página? Que venga el mayordomo. Mira, tenemos un mayordomo. Mira, acá les presento. ¡Hola! Es muy parecido, si lo ven de la carita es medio parecido a la mamá de las Kardashian. Mira, mía. Es muy parecida. Qué lindo que nos pusieron. Mira, ahora, ¿no? Es muy. Pero sí. ¿Cómo? Ver, ¿lo sabes compartir? Si no lo saben compartir, échenlo. Ahorita mismo lo vamos a agregar. No, él lo va a saber compartir. Estamos en vivo, ¿no? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿no? Y si no saben quién. Pásalo, pásalo a Vero. Sí, sí, Vero, Mar Fernando, el productor. Hay mucha gente. Mucha gente. Contame, entonces me decías, ¿qué tenés? Que tenemos una hermana mayor con la que estoy muy pegadita, que ya estarían aquí, si ya lo hubiéramos compartido, que ahí, siempre están por favor. En el mitote conmigo. Tengo mi hermana mayor, que nos llevamos muy poquito, o sea, apenas la estaban enseñando a caminar a ella y ya iban a ser yo. Y luego sigo yo, luego sigue mi hermano Oscar. Que también canta. Que también canta, la mayor también, luego sigo yo, Oscar. Y luego sigue María Catalán, de 21 años, también canta. No. ¿Y ya tienen una carrera formada como vos o están desarrollándose? Bueno, por parte de mí, por ejemplo, mi hermana mayor, ella tiene una orquesta hermosa con familia. ¿Cómo hacemos para se buscarla? Se llama Versátil, se llama Espectaculares Versátil, es una orquesta, agrupación a nivel estatal y a nivel, o sea, Mexicali. La mejor orquesta, un abrazo para ellos, de música versátil para los mejores eventos, y toda mi familia se dedica a la música, ¿no? Ok, tu mi mamá, hermana tu papá, con su todos. Esposo que canta con su, bien, o sea, con todo su equipo. Mi hermanita, la chiquita, también estuvo un tiempo con ella, y mi hermano
trabaja en esa orquesta. Pero mi hermano también cantó un poco de música regional mexicana, estuvo cantando un tiempo, pero después se dedicó a entrar a la orquesta y está como en sus pininos de volver a buscar música. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una Navidad en una familia de artistas? O sea, ustedes se juntan una Navidad, un Año Nuevo, ¿cómo es? Siempre cantamos. Ponemos el karaoke, sacamos la guitarra, bailamos. Y vengo de familia muy grande. De la familia, por parte de mi papá, la familia catalán somos muchísimos. Y por parte de la familia Pérez también. Entonces, imagínate, nos tenemos que dividir entre familias. Navidad la pasamos generalmente... Con la familia de la mamá. Con la familia de la mamá. Y en Año Nuevo ya nos juntamos con los catalán. ¿Y el recalentado? Híjole, en la cama cruda. También generalmente la paso todo lo que es Año Nuevo y el día primero estoy más con mis amigos y con la familia paterna. Okay. Y en Navidad convivo un poquito con mi familia materna y ahí nos quedamos. Siempre la pasás en el norte, porque vos sos siempre, norteña. Siempre. Soy de Mexicali, Baja California. ¡Jua! Y escúchame, se te siente la tonadita, que sí. Es buenísima. Me encanta cuando decís en Instagram. ¿Cómo es tu red social en Instagram? Karina Cat Music. En todas mis plataformas digitales también pueden encontrar mi música como Karina Catalán. En mi canal de YouTube también como Karina Catalán, compartiendo mucha música. Karina, y siempre decís, buenos días, mis morritos, no buenos sé qué. ¡Buenos días, morritos! ¡Qué feo la estamos pasando el día de hoy! Sí, me encanta. Y escúchame, estás con un proyecto, tenés 3 videos, uno, el primero lo tenés el 10. Lo tengo el 10 de noviembre. Y por eso estás con mucho training. Estoy en preparación física, tengo así un mes y medio preparándome para esto. Creo que ya me va a empezar a quedar guanga mi ropa. Y la verdad es que bien contenta porque viene música original. Generalmente en el transcurso del año comparto colaboraciones, comparto covers, pero pues ya ves que se presentó la pandemia, entonces tuve que parar la producción de mi disco y ahorita ya lo voy a ofrecer al público antes de que se acabe el año, primeramente Dios. Les voy a ofrecer música original, pero además una nueva faceta mía como artista que estoy segura que al público que ya me conoce le va a sorprender. Y al que no me conoce, pues le va a encantar porque los voy a poner a bailar. De esa faceta no estás publicitando nada todavía, va a ser sorpresa. Todo es sorpresa porque es parte de la estrategia de la campaña, del lanzamiento. Y he dicho cómo se llama el nombre, que se llama Voy a Terminar Odiándote. Pero nunca les mostraron la canción ni nada de eso porque prefiero que todo tenga su tiempo. Porque cuando las canciones son muy especiales para mí, yo no las comparto antes. Cari, escúchame algo. ¿Qué sentís cuando cantás? Todo. 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 Tristeza, alegría, pasión, rabia, ganas, locura. Todo, o sea, es que cuando estás cantando estás en otra parte de ti, ¿no? Estás como más adentro, entonces realmente no estás tan preocupado de qué vas a sentir, es solamente una libertad interior de sentimientos para ofrecer, ¿no? Al final creo que los artistas, los cantantes, los que nos dedicamos a crear, tenemos que renacer de la inspiración, del dolor, de la alegría, de las tristezas, de las bromas, del jugar, de apasionarte, de agarrarte lo que te apasiona, ¿no? Y yo también me agarro mucho de los demás, o sea, de lo que sienten. Antes no, antes era muy vivencial y como artista me tenía que concentrar en algo que me hubiese dolido mucho para hacer un videoclip, pero ahora no, ahora puedo ver el amor y el dolor no solamente a través de mí, sino también a través de las personas y manifestarlo yo misma, ¿no? Cuando viene un amigo y te cuenta una historia, ¿la haces parte de vos también? Esas cosas, un amigo, una amiga. Depende, porque pues si está hablando pura pendejada y ¡ay, estoy cagada! Pues obviamente... Eso es ser norteña, ¿me entienden? Que diga... Eso es ser norteña, porque... Estar hablando de pendejada y ay, güey, no, tu historia ya está muy chutada, güey, estas historias ya más no interesantes. Ya. Escúchame, Cari, me contaste ahí en la intimidad un poco de que sí estuviste enamorada. ¿Tenés ganas de estar enamorada ahora? Sí, o sea, sí tengo ganas de estar enamorada, pero no tengo ganas de vivir el proceso de la relación. ¿Por qué? Porque estoy muy concentrada en mi carrera. Muy, muy concentrada. ¿Y quieres que ¡ya pudieron! ¡Ya los compartieron! Oigan, ¿y yo dónde los... ¿Por qué no los estoy leyendo?
¿Por qué no? ¿Ya lo pudieron compartir en mi página? ¿Lo pudieron? Ah, él no puede. Ah, ese no. A ver, en ese pudieron. A ver, perdón. A ver, caballero mayordomo sabroso, venga para acá. No puede hablar, no puede hablar. Él no habla, él no. ¿Podemos saber su nombre, por lo menos? No, tampoco. Acá, de este lado, de este lado. ¿Qué quieres tomar, Cari? ¿Querés un té? Porque estás en una dieta. Un tecito me puedo tomar contigo. Y ahorita que te cante una romanticona, nos echamos un tequila. Ok. Un mezcal. O un mezcal. ¿Y vos? Lo único que sí no se me da antes de cantar es el vino. No, pero mezcal sí. ¿Y te vas a echar uno? Contigo, mi amor. Entonces, obvio, vamos sí. A hacer una cosa. Vamos a traerle dos vasitos de mezcal, por favor. Y una botella de mezcal de regalo, de lágrimas de mezcal de regalo para Cari Catalán, por venga. Favor. Por favor. Una que sea para ella y una que sea para brindar, por favor. Dos. Ahí pudieron compartir. Estamos en entrevista. Sí, perfecto. Señores, ella es Karina Catalán, Karina Cat Music. La pueden encontrar en Instagram, la pueden encontrar en Facebook y en TikTok. Como Karina Cat Music, en TikTok ya me voy a... Ahorita que ya soy muy aplicadita con el tema del baile, ya lo vamos a aplicar. Muy bien, muy bien. Cari, ¿entrenas todos los días? ¿De lunes a lunes? Generalmente 6 días a la semana. ¿Y quién te entrena? ¿Tenés un personal trainer, sí, una persona? Sí, claro, es mi sensei, es el que me empareja, el que me descontractura, es un terapeuta, es un gran entrenador, y saludos para Charlie Boy, si anda por ahí, la verdad Charlie, es que... A ver si podemos pasar las redes sociales del señor Charlie, que es... Sí, lo pueden encontrar como Coach Charlie Islas. Carlos okay. Islas, Coach Carlos Islas Coach en Instagram. Charlie. Y de verdad que es súper técnico, súper metódico, eso me gusta. ¿Y notas los cambios en vos? Sí, es que sí, totalmente. Yo creo que hasta he crecido de estatura con él. Bien. Entre eso y mis clases de danza. Elongación y mucha la postura. Ay, no, es de verdad como entrenarte de cero, ¿eh? De cero. Sí. Escúchame, te quería preguntar una cosa. ¿Cuál es la canción que sentís que es parte de vos? ¿Alguna que tengas? Muy buena o estúpida. Muy buena o estúpida es una canción que es muy parte de mí. Creo que cuando yo escuché esa canción, yo sentía que yo veía mi vida y la vida de un chorronal de mujeres a través de esa canción. Entonces esa canción como que no solamente la sentí para mí, sino por las demás y por los demás. Entonces dije, no, esa canción tiene una luz muy especial y la quiero transmitir con los demás. Y obviamente todo está en tu imaginación. Cuando escuchas una canción, tú piensas que, o sea, es lo máximo, pero realmente no lo sabes hasta que se soltó para el público, hasta que salió, hasta que nació realmente para todos, ¿no? Y no me equivoqué con esa canción. Entonces creo mucho en el poder de mi intuición musical, ¿sabes? Y casi no me falla. Es una canción que cuando la cantás, sentís que del otro lado la gente te devuelve lo mismo que la, sí. ¿No? No, más allá, porque yo sentía que era una canción con la que muchas mujeres y muchas personas podíamos sanar. Cuando quieres salir como de una situación muy difícil, de una relación muy tóxica, y cuando te sientes devastado, es muy complicado que rápido recuperes tu amor propio. Es demasiado complicado. Yo no necesito canciones así. Entonces, para mí esa canción era muy sanadora, es muy sanadora. ¿La cantás en todos tus recitales? En todos. Y me empezó a escribir mucha gente, muchas mujeres que habían sobrepasado su divorcio con esa canción, momentos difíciles, momentos de agresión, porque también además lo hice con un gran actor el videoclip, con Tommy Vázquez. Sí, está increíble el videoclip. Le mando besos a mi guapo está de guapos. Increíble. Y me acuerdo que el director nos decía, ay, por favor, que... Acá hay más, como estaba muy fuerte lo del Señor de los Cielos, él quería más claro, agresión y todo esto, y dijo Tommy, no, güey, o sea, lo que queremos es que pare la agresión. Chica, qué bueno, miren, acá nos está trayendo muy bien, por ahí nos está trayendo un vinito, el mayordomo, qué genialidad, gracias por mi vinito, a la señora Cari. Gracias, con el tecito. Muchísimas gracias. Creo que estoy perdida en mi chat. Ahí estamos. ¿Y lo pudiste compartir? Ya. Sí, ya está compartido.
Pero, a ver, ¿sí estamos leyendo a la gente o no? Sí, no, algo está pasando que no podemos estar leyendo a la gente. Entonces ya sé qué es lo que vamos a hacer. Yo me voy a meter acá, desde mi canal, a ver si logramos emparentar aquí con... Ahí está. Que parece que ya estamos, mira. Ah, perfecto. Mira, sí, sí me aparecen. Ah, pero no podemos comentar. ¿Por qué no podemos comentar? Nadie... No sé, nadie puede escribir. A ver si podemos checar el señor productor. ¿No podemos escribir? Yo ahora les mando sí. más besitos. Sí. Estefanía, ahí. Ay, qué bellos están. Ahora sí. Montserrat Tobar no estar ahí. Conectar. Me parece que la gente no podía comentar. Exactamente. Y ahora sí, ahora sí. Algo pasaba. Sin definir. Sí, a mí me parece que no está activada la opción de comentar. Ahí está Leila Villahermosa. No está activada, chico, la... Dice Carito que qué guapo mayordomo. Es muy guapo, muy guapo. Ahora sí, ¿no? Ahí está, ahora sí nos estamos... Bueno, perdón, un poco de falla técnica. No importa, le vamos ganando la onda. Bienvenido a todos los que están aquí. Mira, ¿nos podés deleitar con una canción? Encantaría. Porfa, yo te traigo la guitarra. ¡Mayordomo! ¡Ey! Me trae la guitarra, por favor, me la pasa, que está ahí. A ver. Vamos. Saludos, Leiva. Leila, por acá. Se la paso a Cari. Y vamos a cantar. ¿Crees que te cambiemos la silla? ¿Estás cómoda con esa? Yo creo que sí. O si me hago un poquito para acá. A ver. No, ah. una sillita. No, yo estoy aquí. ¿Sí? Te vino a cantar una Catrina norteña. A ver. ¿Qué podríamos cantar? Esa, ¿no? De veras que es muy rara esta época. Ahora sí das todo, no recibes nada. De veras que es muy rara esta época. Ahora tratas mal y más te aman. Ahora una dama les parece aburrida. Te adoran en la cama, pero te odian en la vida. Te adoran en la cama, pero te ignoran todo el día. Y luego, muy buena o estúpida. No sé por qué aguantar tanto a tu lado, si todo el tiempo sin piedad me has lastimado. Mira lo que gané por entregarme así. Muy buena o estúpida, en estos tiempos me parece que es lo mismo. Yo quiero un hombre que entienda que es distinto. Y le daré lo máximo de mí. Y podemos cantar una muy, muy, muy mexicana. Un abrazote hasta Argentina. Wow, Rocco, te quiero, Rocco. Desde Argentina, Estefanía Baquet, te quiero mucho. Yacari, Yolanda Veneri, Rocco, estás divo. Karina hermosa, qué voz. Sí, tiene una voz increíble. Cintia Ortiz Neri, que sos increíble. Muchas gracias, chicas. ¿Cuál te gusta cantar? A mí me gustan cantar muchísimas... Muchísimas canciones, yo empecé cantando música ranchera. Ay, sí. Empecé cantando música ranchera chiquitita y no, la verdad es que no me dejo de ver y de sentir en esas canciones. Con la ranchera. Sí. ¿Tenés un amigo? ¿Llegó tu amigo acá que queremos después invitar? Ay, no sé si por ahí anda Lucielón, pero al morro. Lo vamos a invitar al ratito para que nos haga también una. Un abrazote para todos los clubs de fans, para Montserrat Tobar, para Las Valientes, Elisa González. ¿Dónde andan, morrito? ¿De dónde nos escriben para saludarlos? Pero acá hablando de canciones rancheras, pues ¿cuál te gusta? ¿Te gusta como para desgarrarse? Sí, como que una sí, de Jenny Rivera no llega al olvido. Sí, 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 o tenemos Paloma Negra. Ah, Paloma Negra me encanta. A mí también. Dale. A ver. Una Catrina cantándoles Paloma Negra. Wow. A ver.
saludo de Mexicali. Y arriba Mexicali, Hermosillo, a Tijuana, Argentina. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. ¿A poco no? Y arrancarme ya los clavos de mi pena. Mis ojos se mueren sin mirar tus ojos verdes. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Abrazos hasta Sinaloa. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Estoy muriendo por irlo a buscar. Te agarraste por tu cuenta las parrandas. ¡Y que viva México! ¡Qué bárbaro! Se me pone la piel china. Muchas gracias, amigo. Te quiero, te admiro. Gracias por invitarme, adoro, de verdad. Te quiero, te adoro. Yo más. Qué bonito conocernos, la verdad, qué bonito haberte cómo conocido. ¿Cómo fue, Fue así. Nos falta ponernos un fiestón fuera sí, de esto. Sí, justo nos conocimos en pandemia, en un camerino. Cari llegó toda así tapadita. Toda nerviosa. Toda así nerviosa. Y... creo que fue mi primera entrevista... en pandemia, ¿no? Yo sí. Sí, sí. Y entonces yo estaba ahí y dije, acá hay que echar desmadre y hay que relajar esto. Véngase, señor, que todo el mundo está diciendo que es guapo. Porque el Día de Muertos y traemos aquí uno más revivido que muerto, pásele, porque está muy sabroso. Pásele, señor. Mire, te han traído. Y no saben que lo más chulo de todo, morrito, es que no habla. Que no habla, no o puede O sea, por ende no la Cari, puede hacer esta, de pedo. Esta botellita es tuya, que te muchas la manda gracias. Lágrima de Mezcal, es tu botella. Y está hermosa, vean esto. Es tu botella. Yo que es todo mi vibe, el cine de oro, vean este fotazo. Está divina, no, está divina. Hermosa. Y va, mira, vas justo perfecta hoy, estás hermosísima. Así que gracias, tú eres Lágrima. Un guapo. Tienes lágrima que hablarnos de tu look, que está espectacular. Ah, está buenísimo, de Pineda Cobalín. Gracias, Cristina Pineda y Ricardo Cobalín, que me encanta y cabal. Mi amor, ya que andas por ahí, ven chiquito. Sombrero, chiquitito. Muchas gracias. Bueno, salud, ¿o no? Salud, o sea, lo que pensamos es la siguiente. No le digan a mi preparador físico, no, morrito, por favor. Que me eche no, un mezcal. No digo. No vayan a hacer pone dedos. Mm. ¿Cuántas almas enamoradas tenemos esta noche o de desamor para ver qué les cantamos? O sea, no es día de resucitar a los muertos que no sirven.
Entonces podemos cantar canciones para resucitar. Exactamente, exactamente. Escúchame, me encantaría que me cuentes, me encantan las redes sociales, ¿no? Y Cari la veo y me dice que tiene uno de sus mejores amigos. Está delicioso. Está delicioso, ¿no? Me encantó. Y toda esa botella es tuya. Uf. Ya me dio sed, dice Cintia. No, le estamos poniendo un poquito de mal ejemplo porque es lunes. Es lunes. Es lunes, pero un lunes de pandemia, el o lunes sea. Lunes de pandemia, relax. Saludos desde Colima, Colima. Hola, Rocco Extar, te quiero, dice Patricia Maciel. Ah, Patricia Maciel. No saben lo que es Patricia Maciel. Es una genia, la adoro, es una chica hermosa. Es una gran amiga. Ya, y me dio, me enchiló. ¿Ya? Amiguita, escúchame una cosa. ¿Nadie te ganó el corazón en este preciso momento? Sí, claro. Ahora. O sea, sí, o sea, yo estoy muy saliendo. Enamorada de la vida. Ay, esa respuesta. Esa es la verdad. Esa es la respuesta que te quieren dar cuando mira, te quieren. No, realmente estoy enamorada de la vida. Estoy realmente apasionada y endiosada. Y todo lo que termine en nada, por la música. Y después, es el amor de tu vida. La música. Fue mi primera, o sea, fuera de mi familia, de la gente más allegada y especial, o sea, fuera de eso yo conocí el amor muy cabrón a través de la música y por ende conocí público, conocí una familia, conocí esos seguidores que van a estar conmigo y alrededor de todo ese público hermoso, mi amor ha ido creciendo más junto con ellos, junto con la música y uno va como de la mano con eso, ¿no? Como que digo, pues sí, no tengo tiempo para una pareja ahorita, pero ve mis fans, pero ve mi equipo de trabajo, pero ve esta canción, pero ve esta música. O sea, todo lo que tiene, todo lo que envuelve a la música y viene involucrado el público, y estoy bien encariñada. ¿Pero te ves como mamá en un par de años? Sí, 100% sí. No sé si en un par de años, pero sí me veo como mamá. Desde chiquita me encantaron los niños. O sea que puede mi ser mamá algo... dice que no puede creer que me ganó mi hermana la mayor, porque mi hermana la mayor no era niñera y yo sí. Entonces, pero pues yo me vine a trabajar mi parte artística de manera todavía más profesional, me vine a la Ciudad de México. Imagínate. ¿Cómo fue tu llegada a la Ciudad de México? Pues con muchas falsas ideas. Muchas. O sea, como con muchas ideas que realmente no sabía si iban a suceder, ¿no? Sí me vine con un proyecto en puerta, pero al final del día no se concretó, no me pelaban, yo parecía perrito y pélenme. Pues sí, allá andan unos productores, estaban haciendo a Edith Márquez, estaban haciendo a Gloria Trevi, y en ese tiempo... Estamos hablando? Estamos... En el 2009. Ah, 11 años que estás acá. 2009, exacto. Yo ya aquí en el 2009... Y para el 2012 yo ya estaba un poquito más establecida, encontré un trabajito porque ya me había quedado sin dinero. Pues hice un show, un concierto grande en Mexicali después de haber estado en Latin American Idol en tu país, en Argentina. En Argentina. Y después hice un súper concierto. Todo mi público, yo te puedo decir, entre todos mis amigos, público que ya tenía cautivo en Mexicali, familia, el primo, el amigo, hicimos un show donde yo le ofrecí una cena y todo un espectáculo a las personas que compraran ese boleto. Y con ese boleto, que la gente fue a mi show, que pagó con ese boleto, yo ahorré como 60,000 pesos para venirme a vivir a la Ciudad de México y en lo que yo encontraba trabajo. O sea, el mismo público, mi misma familia me pagó mis primeros 6 meses y estancia en Ciudad de México, porque yo no lo tenía. Entonces, ¿cuántos años tenía, Karen? 22. Eras una nena. 22 años. Pero bien apoyada por mi familia, por... ¿Sabes cómo? ¿Quién es el aventurero que hace esas cosas en tu familia? ¿Tu mamá o tu papá? Ninguno de los dos. Digo, pero que te dio el empujón. ¿O tu abuela? ¿O tu hermano? ¿Quién fue? Un poco de todo. O sea, un poco todos. Al principio, mi papá. Mi papá. O sea, como que el que no sabía si iba a querer a mi papá. Mi mamá, pues, de alguna manera siempre estuvo en la música conmigo, de la mano. Ella me puso la primera guitarra en mis brazos, o sea, ella me puso a cantar mis primeras canciones y ella
ella siempre nos transmitió ese amor y eso. Ustedes nacieron con este don, aprovechenlo, y ella nos arropó como madre y como cantante para que nosotros nos diera. Pero en algún punto ya cuando crecimos un poquito más, mi papá fue el que nos acompañaba a las presentaciones, a abrirle el artistas que daba en las ferias. El empujoncito, digamos. Sí, pues al final es el papá. O sea, mi papá siempre fue el imponente, el que decidía, el, ¿sabes? Y el que nos cuidaba más allá, shows grandes, lo que sea. Y... Yo te he googleado, pero no he googleado tu familia. Y si yo cerrara los ojos y vos me podrías describir cómo son físicamente tu mamá y tu papá, y después cómo son emocionalmente cada uno. ¿Cómo es tu mamá, por ejemplo? Mi mamá, por ejemplo, es... Para todos los que estamos viendo, están viendo, ay, ¿cómo es tu mamá? Ay, la amo a mi madre, ojalá que me... Ay, avísale que andamos aquí. ¿Cómo es físicamente? Mi madre físicamente siempre fue muy chiquita, de todo. De cuerpo fue delgadita, una mujer súper coqueta, súper... siempre de buen humor, ¿buena? Casi no, morena como yo, ¿sí? Morena como yo, cabello castaño, chaparrita, picosona, simpática, talentosa, bonita, llena de luz, buena amiga, buena todos. Es una mujer que siempre está hablando, que siempre está, hay que hacer, y siempre te transmite una alegría y un amor y un todo. Es una mujer entregada en todos los aspectos. Y mi papá es un hombre profundo. Mi papá es un hombre extremadamente profundo, moreno, con unos ojos espectacularmente verdes como un gato. A veces se le ponen azules, a veces grises. Es más alto, es más grandote, es piernudo. O sea, él es maestro de educación física, se dedicó toda su vida al ejercicio. Entonces, me acuerdo que siempre lo veía de chiquita y decía, ¿qué nivel de patas este señor? O sea, unas patototas musculosas. Y de verdad que me las heredó. O sea, yo salí muy catalán físicamente, pero artísticamente soy totalmente mi madre. Y en personalidad, ¿Qué esperes? Y en personalidad estoy bien dividida. ¿Sí? Sí, no soy bipolar, soy dividida. ¿Sos dividida? Eso me encantó. ¿Sabes qué te la voy a...? Soy bipolar, soy dividida. Voy a robar a partir de hoy esa frase. Cuando me digan bipolar, voy a decir, no soy dividido, no soy bipolar. No sé qué quieren las flores, llorona, las flores de un campo santo. Adoro como cantas, voz de ángel. Hola, Arturo Rodríguez, ¿cómo estás? Vale. Morritos, o sea, comparten el en vivo, inviten a sus amigos, avísenlas a mis padres, compártanos, que estamos en tu segundo programa, amigo, ¿verdad? Hoy es mi segundo programa acá en Mood TV. Estoy muy contento por la gente de Mood TV. Estoy muy agradecido a los amigos como vos que vienen, o sea, que sin ninguna intención vienen y están acá compartiendo este espacio solamente. Este es un espacio de energía y de puro amor. ¡Ay, saludita! No por es eso. De otra cosa. No es de otra cosa. Y escúchame, Cari, si le tenés que decir salud, así, a la cámara. Uh-huh. Salud, esa es... ¿Cuál es la cámara de Cari? Es esa. Así, agarras tu vaso, así tu copita, uh-huh, y le decís salud a tu mamá. Cortito, un salud cortito. A mi madre. Y un salud cortito mami, a tu papá. Mami, métete por favor a Facebook Live porque te estoy mandando saludos a mi página. Muy bien. Entonces, a ver. Primero a tus hermanos. Ah, bueno, pues es que todos mis hermanos tienen un sobrenombre. Por ejemplo, Oscar es el Mofles. Sí, el Mofles. ¿Qué le decías al Mofles? El Mofles. Mofles acaba de cumplir años. Mi Mofles, esta me la va a tomar por ti, que fue tu cumple, te amo. A mi María, catalán, mi José Juan, mi niña, mi bebé, que ya no está tan bebé. La única que sí salió muy inteligente para la escuela. Te amo también. A mi hermana mayor, el general. Porque pone orden. La única que me puede poner en cintura en tres patadas. No. A mi hermana mayor le decimos, como es muy de logística y muy ordenada y todo este rollo muy general, le pusimos Carla Estrada, porque se metía a todos mis videoclips a casi decirles cómo hacerlo a los productores. Saludo a mi hermana mayor y a mis padres, ¿qué te digo? Acabo de hablar de ellos y... O sea, son un contrato y un ejemplo para mí. Son un gran ejemplo para mí. De trabajo, de esfuerzo. De trabajo en equipo. De trabajo en equipo. Porque supieron tenerse esa paciencia y supieron como que valorar sus momentos y
y son un gran equipo. Todavía parecen novios. Dice Rosa Magaña que ¿dónde está el mayordomo? Ah, ahí viene el mayordomo. Mayordomo, me trae la guitarra porque quiero escuchar. Te hubieras sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? Ay, ahí pasa el mayordomo. Googleen a la madre de las Kardashian y es igual, es igual. Pues dije que no tenía novio, pero hoy voy a salir acompañada porque no habla, burritos. No habla, está bien chulo. Vamos a gracias, ver. Mi amor. Muchas Karin. Gracias. Ahí está bien rico el mezcal, ¿eh? Mami. Lágrimas de mami, que te conectes en Facebook Live porque estoy hablando. Bye, bye, bye. Dios mío. Me habló. Esto pasa en Rockstar, señores. A ver cómo es. Estoy lleno de las veces que me hiciste tuya. ¿Cómo empieza? A ver. Se supone que no me la sé en la guitarra, pero yo por ti lo hago todo. No, la canción, sí me sé la letra. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que me hiciste tuya. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¡Estamos en vivo! Te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte. Aquí estabas jugando y ve por qué diablos me obligaste a amarte. Y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes, ya sé que no tendría estas ganas de rogarte. ¡Te amo! ¡Qué lindo! Me encantó. Fue una puntada esta, ¿eh? No, me encantó. ¡Salud, salud, salud, salud! Escúchame. Presentes todos los clubs de fans de Karina Catalá, las que hermosas, las valientes, Team Ciudad de México, Argentina y todos los clubs. Los amo. Muy bien. Gracias. Cintia, en vivo. Cari, ¿le cantaste a alguien? ¿Te hubiera sido antes alguna vez? De hecho, ahí te va la historia. Creo que eso nunca le he contado. Te voy a dar una exclusiva, eso ya me gustó. Te voy a dar una exclusiva. Una exclusiva. Bueno, resulta ser que yo estaba bien dolidona de mi corazón. Muy, 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 muy. O sea, yo había hecho todo lo que tenía que hacer para salvar una relación. Yo creo que fue por la última relación que yo realmente luché. Así que dije, como que no camine, pero voy a luchar. Como que, no sé, pero sí lo amo y voy a luchar. Entonces, ya en algún punto entendí que por más que lo perdonara o que volviera, ya no iba a pasar nada, ¿sabes? Entonces apareció esta canción y me encontré con unos amigos venezolanos. Uno tenía un estudio, el otro era un guitarrista, es un guitarrista, grandes amigos. Y me dijeron, oye, yo tengo una cámara, ¿por qué no te vienes y grabamos aquí en la parte del roof garden? Daba la vista y yo, ok, no, pues vamos a hacerlo. Lo hacemos como, sí, fue en un roof garden, de hecho. Entonces grabamos esta canción, me acuerdo que me eché unos tequilas, pero eso fue no cuando grabé el estudio, sino cuando me fui a la parte a grabar el musical, ¿no? El video, y ya, se grabó, se lanzó así tal cual, sin cortes, sin edición, sin nada, y a la gente, y de repente despertó muchas cosas en las personas, empezó a sonar en toda la radio en Mexicali, en diferentes estaciones, mucha gente la empezó a pedir, y yo decía, ay caray, o sea, ¿por qué? Es un cover, porque además ya la canta Julián, ¿por qué la están poniendo conmigo?
y en tantas estaciones. Entonces, desde ahí se abrieron como muchos campos de visión para mí, para también entender al público y darme cuenta que aunque no tenía dinero para la radio en ese momento y para llegar a más público, el mismo público me estaba diciendo que les gustaba eso que les estaba cantando. Y yo analicé mucho eso de mí como artista para seguirlo logrando en ellos, ¿no? Cari, se te ve transparente. Se te ve transparente cuando yo te veo ahí, cuando te vi, cuando, la primera vez que te vi, la segunda vez que te... Hoy es la segunda vez que te vi. Pero es que tú también eres luz pura, o sea, tú también llegaste... Yo a veces soy introvertida y tú llegaste con tu personalidad, avasallaste luz, me regalaste de tu luz y yo nada más pude corresponderte, pero a veces yo soy introvertida. ¿En serio? A veces sí, depende de cómo esté mi estado de ánimo. Si estoy cansadita, soy no, a veces no hablo tanto... o a veces quiero, o sea, sí, a veces estoy más para mí, a veces soy para mí, nada más para mí. Porque si no estoy para mí un buen rato, no puedo salir a darle eso a la gente. Puedo darle eso a mi público, no puedo sentirlo igual. Cuando la gente habla así, viste esa pequeña frase que dijiste recién, soy para mí, te veo que te transportaste a tu rancho. Sí. ¿No? Es que realmente soy una mujer que siempre ha sido muy dueña de mí y nadie me ha podido quitar. O sea, nadie me, por más hombres pretendientes, soy demasiado para mí y para que yo entregue esa parte que me doy para mí, está muy complicado. ¿Es importante el amor y los hombres? Todo es importante, pero para mí es más importante el amor que pensar que va dedicado para precisamente una pareja, ¿no? Por ejemplo, yo he entendido que la música es mi pareja, es mi compañera, es más que mi novia, ¿no? La música es, claro, es mío, somos uno mismo. Yo trato de entender y perderme entre ella y sé que vamos a estar juntos siempre. La música nunca me va a soltar, el público nunca va a soltar, la familia. El público nunca te va a soltar, tu público nunca te va a soltar. ¿Qué le vas a regalar a ese público que nunca le vas a soltar? ¿Qué le vas a regalar? Trato, ahora mismo no sé qué quieren que le canción. Regalemos. A ver, ¿qué quieren? Pidan. Es única, sí que es única. Pidan, bonitos, esto es solo para ustedes. Qué precioso mayordomo, dice. Es una mujer hecha y derecha y súper dedicada. ¿Qué quieren escuchar? Díganme. Gracias, Montserrat, te quiero mucho. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Qué otra? ¿Sabes qué? Te cuento algo que me pasaba antes. Antes, fíjate, como dicen que todos somos espejos en esta vida, ¿no? Pero yo me acuerdo que de repente conocí a gente muy cariñosa y yo no era tan cariñosa. Tuve una temporada en mi adolescencia que era muy arisca que yo decía, ay, ese pinche amor, yo no me la creo. Mucho amor de todo, pero no sé si eran mis hormonas. Y no eras cariñosa. No y ahora sí sos cariñosa. Y mucho. Te puedo decir que quiero a la gente sin conocerla. Y eso no pasaba. Quiero a la gente sin tocarla. Y ya los quiero. Entonces, ahora entiendo cómo se transformaron tantas cosas en mi personalidad. Digo, wow, qué bonito es la humanidad. Pues sabes que a mí me pasó algo. Quisiera conocerlos a todos en persona, pero... A mí me pasó algo muy especial con vos. Porque, bueno, yo te conocí en un solo lugar. Y te vi tan transparente y te empecé a querer. Y es la segunda vez que nos vemos y nos queremos. Y por ahí creo que es difícil de explicar a la gente cómo querés a alguien sin tener sin haber compartido 1000 noches, sin haber compartido 1000 cenas, sin haber compartido 300 asados, sin haber viajado juntos. Yo creo que así como ellos me quieren a mí, por ejemplo... Yo creo que el público ha sido el mejor ejemplo para mí de que ellos me quieren a mí sin conocerme y sin tocarme en persona, ¿no? Y me han dado un apoyo y millones de views y esto y el otro y sorpresas. Entonces digo, ¿por qué ellos me quieren tanto si no me conocen? Nada más les canto con el alma, ¿no? Pero al final es una conexión y esto va más allá de tocarse. Totalmente. Es de transmitirlo, de darlo, de entregarlo. Ellos lo sienten, yo lo siento de regreso y lo único que quiero es darles esa reciprocidad, ¿no? Es como, salud por eso. Salud por eso, mi amor. Díganos qué quieren escuchar. ¿Qué de mí? Hay una canción que se llama ¿Qué de mí? ¡Ah, qué de mí, sí! ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperaré
por mí, por ti, que no me quedo, que no me muevo y sigo estando aquí. ¿Qué dicen para vernos? Que mis brazos se vayan contigo, que los suyos se vengan conmigo, amigo, para vernos los dos a la cara, los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos. Oh. Deberían de hacernos una calaverita, a mí y a Rocco. Ay, sí. La gata bajo la lluvia. Me encanta, bueno, la gata bajo la lluvia. Ese fue mi primer sencillo. ¿En serio? Ya muchos saben. ¿Cómo lo amo? Yo no me imaginé que ese fuera mi primer sencillo. ¿En serio? Sincera. No, decía, la gata bajo la lluvia, ¿cómo crees que me voy a...? Me encanta, ¿eh? Yo me voy a poner ahí a compararme, me van a comparar, qué miedo. No. ¡Mayordomo sabroso! ¡Mayordomo! Estamos llamando... Ay, ¿qué pasó? Ahí viene. No. Chévere. Dicen dos cosas. Dicen... Que no puedes cantar, pero que si te puedes quitar un poquito el saco, o que si... Déjenlo. ¿Puedes aventar un besito por esta? Ah, un besito ahí. Besitos, sí, besitos, todos los que quieran. A tu salud. Muy bien, muy bien. Dicen, queremos al mayordomo. ¡Queremos al mayordomo! ¡Queremos al mayordomo! Dios mío, fue un acertijo, te cuento. Conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos una magia de grandeza. Ves aquel lucero que brilla en el cielo. Es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí. Esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos. Mientras yo te tiro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti. Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. ¿Sabes qué, Cari? ¿Te gusta la cerveza? Ay, no, ¿qué te digo? Me fascina. Bueno, tenemos una que es cerveza Balta, si lo puedes traer, señor mayordomo. Y escúchenme, le tenemos que poner el nombre. Ahí está. La cerveza, mira, perfectísimo. Ándale. Perfectísimo. Ay, muy bien. Primero la señora... Cari, le vamos a regalar. ¡Ese mayordomo! ¡Eso! Ay, ¡así me gustó! ¡Perdón! No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Está haciendo así un poco. No se preocupe, no se preocupe. Ahí va. Eso fue, wow, darle la bienvenida al mayordomo a la televisión. Y a mí, señora, también, muchísimas gracias. Es su primer programa. Es su primer programa. ¿No podemos saber tu edad? No. Bueno, a ver cuántos. ¿Dos? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Cintia, Ana, Olga, qué hermosas? ¿Qué dicen? ¿Cuántos Pídenle años? Pídenle otra ¿De cuántos copa al mayordomo. Oye, eso está... Escúchame, ¿viste cerveza Balta? ¿Cerveza dice Balta? Clara, ámbar. Mira, y les cuento. Oscura. Cerveza Balta es solo cerveza lager y está clara, ámbar y oscura. Pero es lager. Clara, las probaré. Escúchame, esta te la llaman. Y te llevas a los... Muchísimas gracias, señores. Señores, señores. Todas para mí. ¿Cómo vamos? Ay, no, es que hora de que tengo que ir a ver al marido, pero... La postergo en un ratito. ¿Es lo en veo. Serio, amigo, que pones una alarma para ver a tu marido? No, porque si no, no me deja. Hay eso que brindar por eso. Salud. Dicen que se ve de 20 años, dice Monse que se ve 28. De 23, ¿qué chinga te pegaron, de 22, ¿eh? Qué bárbaro. 23, hermoso. 22, no, ese confundido. Mayordomo. ¿Vieron? No, el mayordomo fue un éxito. Y te voy a contar una cosa. Mira, ya llegó mi amiguito, el que te va Ay, a cantar por unas favor. Cancioncitas. Por favor, ¿podemos invitar al amigo de Uciel la señorita? Uciel Payán, tremendo compositor, amigo, colega. Y una copa. Señor, lo vi hoy cuando véngase se despertó. Para acá, compadre, véngase para acá. En la mañana, lo vi despertarse. Ajá. Todo. Es historia para mi Instagram. Saluda, ¿cómo saludos. Le va? Saludos. Que si vas a entrar, me dice que queremos un corridor miel locochón. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Pásese una copa, pásale. Vente para sí, acá. Sí, claro. Mire, acá le ponemos una sillita, una copita. Véngase aprovechando, hay que compartir el momento feliz. Vino, no, mezcal.
Mezcal. Véngase para acá, chiquito, vente. Mezcal, acá, véngase. Uciel Payán, Uciel Payán. Una sillita, vente para acá. Este está muy grandote, es que tráile. ¿Cuánto mides, amigo? ¿Cuánto mide? 1.98 mido yo. De altura, digo. Altura 1.98. Muy bien, el señor. Saluda a todos. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentran en Instagram como Uciel Payán. ¿Ahí está tu cámara? Okay. Ahí te está. Exacto. En Instagram me, como siéntate. Uciel Payán. ¿En dónde? Ahí viene tu sí. Ah, ok, perdón. Me encanta que se digan morritos. Ay, nosotros somos... Estamos morridos nosotros. Estamos bien morridos. Todos, ¿no? Bien. ¿En tu Instagram cómo? Uciel Payán con Z, Uciel Payán. Échale, compa. Salud. Ya, por favor, ¿le puede traer a la señorita Karina un mezcal? Por favor. Uno más. Esto es informalidad, señores. Esto es Rockstar. Acá tenemos al señor Uciel, a la señorita Karina. ¿Sí? Que además somos amigos. Amigos. De dentro del regional mexicano, que de repente pareciera que es extenso, pero no te creas que tanto, amigo. Son pocos. Digamos que si lo comparas con la industria musical, pop y industria musical regional mexicano, pues no es que seamos poquitos, pero está bastante dividido, ¿no? ¿Y sos cantautor? Sí, yo canto y compongo. ¿De Culiacán qué? Soy de Culiacán, Sinaloa, nacido originario, aunque ya tengo muchos años viviendo en Tijuana. Sí. No me digas. Gracias. Mi tercer esposo es de Culiacán, Sinaloa. ¿Oh, sí? Ay. Pues ya se divorcié, así que no se preocupen. Okay. Allá voy para Culiacán. Escúchame. ¿Cuál es tu mejor canción? ¿Te podemos dar una guitarra y puedes cantar? Sí, claro. ¿Sí? Yo canto corridos, no sé, pero... ¿Qué? Canto. ¿Sí? ¡Claro! Oigan, ¿saben que yo el mezcal nunca lo he probado? Pues está delicioso. ¿En serio? Mira. ¿Te gusta la mujer que la está puedes la afinar a tu manera? Tuve presentaciones en Oaxaca, me regalaron como 4 botellas de mezcal que tengo allá en mi casa, pero no las he estrenado. Oye, a mí me brinca como para que le cantes a la gente, digo yo de metiche, ¿no? Porque al final usted es el que decide, usted es el... Pero ayer te pedían demasiado la del panal. ¿Por qué? Ah, bueno, de los temas que yo tengo grabado, ese es el tema que ahorita me acaba de llevar para allá, para Guatemala. Es un tema que tengo muy sonado. De los temas, bueno, es el tema más famoso que tengo como cantautor. A ver. Corrido del Panal. Y tengo temas con Grupo Firme que, o sea, son más famosos, pero ya con ellos. Pero conmigo se llama El Corrido del Panal. ¿Les puedo cantar un pedacito? Sí, claro. A ver, amigo, échale copita. Sí, dale, por déjame favor. Cantar la canción y le probamos. Para agarrar valor. Yo es que nunca he probado el mezcal. Tengo poco tomando, no había tomado. Morritos, por favor, díganle que le tome sin miedo. Tengo un mes que probé la cerveza. Ahí se puso un pedón. ¿En serio? Sí, es en serio. Estamos hablando en serio. ¿Están hablando en serio? Todos estamos hablando en serio. Miren que estamos grabando, estamos en vivo. Hace un mes me tomé mi primera cerveza con los players de Calibre 50. Me dijeron, te vamos a poner a borrachar a huevo. Y les tuve que hacer caso. Pero fue el tercer intento. Yo estoy sorprendido. La primera vez no me dejé. La segunda vez no me dejé. Y la tercera dije, está bien. Sin albur. Pero eso es sin albur. Sí, sin albur. Sin albur. Ok, sí, así, y el mezcal, así que por eso estoy virgen en eso de la cerveza. Okay. Bueno, ahorita este lo llama... virgenamos, mijo, usted no se preocupe. Bueno, son temas corridos, no sé qué tipo de público tengan aquí, pero... El que quiera. Se llama El Corrido del Panal. Este corrido es el que me abrió muchas puertas a mí. ¿Cuándo la compusiste? Pues, la verdad, este corrido tiene como 3 años que lo compuse, tiene 1 año que salió, exactamente. Vamos. La compusiste hace 3 años, ¿no? Sí. Oye, quiero que le digas al público, a todos los que nos están viendo, porque igual esto se va a quedar grabado, quiero que le digas lo que me dijiste cuando pasé por ti al aeropuerto. No, güey, es que la neta, yo no crees que compongo siempre, yo nada más cuando me siento así. Ah, cuando me da la gana. Me salen, o sea, pero... Ah, ok, bueno, sí, yo soy compositor y me asusta mirar a otros compositores hablando de mí. Y colegas que ahora estoy haciendo en el medio y tienen un catálogo extenso de canciones y yo soy bien flojo para componer, pero tengo la fortuna que todo lo que he compuesto así de que mañana vas a grabar, ha jalado. Y ahorita, por ejemplo, voy a hacer unas colaboraciones con una empresa que se llama Los de Alzada, son raperos, son de Guadalajara. Me encanta. Okay. Y ya tengo la fecha, ya tengo los vuelos, ya tengo todo y no tengo las canciones. Así que la voy a componer. Mira, acá. Mira, acá con lágrimas de mezcal vas a componer. Sí, ¿no? Bueno, voy a cantar ese tema, se llama El Corrido del Panal. Es el tema que me abrió las puertas a mí, tanto con músico, tanto como la gente. Y este año empecé una gira que teníamos como 80 fechas en el país, pero por la pandemia valimos madre.
¿Por qué lo escribiste? Este tema, ¿por qué lo escribí? Uh-huh. Bueno, nadie me había preguntado eso. Uh-huh. Es el único tema que yo tengo que escribí sin que me lo pidieran. Es decir, lo escribí porque yo miraba a la persona y en mi momento me ayudó esa persona a mí. Y yo dije, bueno, yo se lo dije personalmente a él. Yo le dije, güey, ayudas a mucha gente, gastas mucho dinero. Uh-huh. Y todo el mundo está a ti por dinero. Y el día que tú no tengas dinero, esa gente no va a poder estar para ti. O sea, estoy intrigado. En lo personal, ¿no? A mí me compró un instrumento para componer. Y le dije, te lo agradezco porque yo lo tenía. Pero cuando tú no tengas dinero, yo creo que yo no te voy a poder ayudar, porque tienes que entender eso. Y no, le valía. Y pues esa persona pues llegó a perder el dinero y le compuso esta canción. Y dices, wow. Está fuerte, ¿no? Pero no sé qué punto tenga. Así de lejos. Ahorita te voy a echar así de lejos, oye bien. Porque estaba mirando. Ahí tiene un ingeniero. El ingeniero, todo el ingeniero. No, hay que tener en cuenta que no toco guitarra yo, ¿eh? Yo toco otro instrumento que se llama bajo quinto. Que me encanta, no puedo creer. Okay. Otra vez, ok. Ok, la confundí con otro tema y me pasó igual ayer, ok. Típico, mi compa Mimoso, un saludo. Ahí va. Otra vez ando de perro, viví un tiempo en un buen sueño. Mis amigos ya no me hablan, ni pa' pagar lo que deben. Me he metido en grandes pedos para levantar dinero. Me rodeé de varios lujos, mantenidos y mujeres. Todo el tiempo acompañado y al volante de un buen carro. Lo que no comí en 20 años lo gastaba en restaurantes con mujeres elegantes. Me paseé para todas partes y en mi rancho una Cheyenne levantaba polvadera. Se llenó de abejas mi panal. Cuando tuve los mantuve nunca me pesó gastarles. Me creía de veras inmortal, pues toditos me apreciaban, bienvenido en todas partes. Si borracho me arrastraba, entre varios me ayudaban. Ese se llama El Corrido del Panal. Este es uno de los temas que me canta la gente, pues, en eventos grandes. Estoy muy agradecido. ¡Qué bárbaro! Con este tema. Está largo y dice cosas. Pues, Uziel, qué bárbaro, qué lindo, qué bueno. Sí. Bueno, aclarando detalles, yo soy una persona muy grosera. Soy de rancho y me gustan mucho los narcocorridos, pero yo no compongo narcocorridos. ¿Pero te sabes alguno? Sí, me sé mucho. A ver, por ejemplo, uno, dalos. Ah, ¿un narcocorrido? Sí. Ah, caray, ¿cuál puede ser? De los que me gusta a mí. Ayer canté uno que sí es un narcocorrido. Yo canto y trato de disfrazar mucho las cosas y escribir como para todo el mundo, ¿no? A ver. Por eso se llama Chuy Mauricio. Y este es un narcocorrido. Pues, de ahí de mi tierra. Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos. Fueron 400 libras de mota que habían soltado. Qué jugada del destino. Miren cómo les pagaron, le dieron raite al contrario. ¡Arriba Culiacán! Yo soy nacido en Culiacán y voy para allá el miércoles. Señores, estoy feliz porque Cari se trajo a Uziel, que es uno de sus muy, muy, muy amigos. Me dijo, oye, el chico este que canta, que está contigo, visita. Uziel, dije, ahí viene para acá. Te juro, estábamos en camarín, ahí, que nos estaban pintando. Uh-huh. Y dije, ¿dónde está ese chico? Muchas gracias. No sé qué me pasó ahora. De hecho, me habló Edwin. Bueno, yo soy amigo de Edwin Cuadras de los Play de Grupo Firme. Le mando un abrazo. Y me dijo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué traes? Porque ya es bien tarde. Y me miró la historia. Y le dije, güey, neta, no sé qué me pasó. Me amanecí bien agüitado ahora. No sé. ¿Pero por qué? La altura, yo creo. La altura. Tranquila. Chicos, tranquila. Yo les quiero agradecer. Nos queda muy poquito tiempo. Cari. Te quieren. Ay, se me. Yo todavía el. No. El mayordomo. ¡Sabroso! Por favor, un poquitish. Mezcal. Pero está delicioso. No, ya no tiene más. ¿En serio? No, nos convidamos de ahí.
Sí, ya no tengo. No, bueno. Sí, pero agarren para brindar todos. Para así brindamos sí. Los tres. Chicos, mira, la gente, Cari, quiere que le cantes un pedacito de algo más antes de irnos. Es algo más que la distancia. Es algo más. Muchísimas. Me encantaría cantarles el Cachanilla, que es una canción. Véngase acá, que bueno, ya nos vamos a ir. Tradicional de nuestra tierra, de nuestras tierras cachanillas, de La Rumorosa, de Mexicali, okay. Tijuana, Ensenada, Tecate. ¿Qué más nos falta? Ensenada, ya dijiste. El Valle Guadalupe, que está muy de moda ahorita el Valle. Bueno, señores. El Rosarito. Señores, les quiero agradecer mucho por haberse conectado hoy con Rockstar. Les presenté acá al mayordomo, ya le vamos a encontrar nombre. Gracias, Cari Catalán, que te amo, amiga, te adoro. Yo también, te quiero mucho. Yo gracias. También. Gracias por invitarnos, te deseo mucho éxito en tu programa. También gracias a Uciel, que se animó a entrarle gracias con nosotros para aventados. Gracias, Uciel. Andaba de vago ahorita. Es el segundo programa. ¿En serio? Muchas sí. Felicidades, muchas felicidades. Para que luego les des promoción. Ya también, seguí la página yo ahorita, porque lo estaba viendo de allá afuera. Estaba sí, viendo, lo estabas viendo. Sí, ¿te la pasaste bien? Sí, sí, bien. ¿Qué nos van a cantar ustedes dos juntos? ¿Qué para cantamos despedirnos? Ayer? No sé cuál cantamos ayer. ¿Qué es decir? No, pero podemos cantar la de... No, yo no, no hay manera. ¿Una de Jenny? Esa es la que cantamos, la de... No, la Paloma Negra, la otra. ¿Cómo se llama? Sí, ya me acabé dos cartones. ¿No llega el olvido? A ver. ¿Qué tú no la cantas? No sé yo. Yo la canto tipo en re. No, la. Ya me acabé. Pero ahora sí hazme caso, porque ayer no me hiciste caso y te quedó bien alta. Entonces, bájale el tono. Pero la cosa es que luzcas tú, no, yo tampoco tengo pelos. Ah, ya son un matrimonio estos dos. No, que luzca ella, que luzca ella. Dale, cántala ahí, donde tú la cantas. Ya me acabé dos cartones. Tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezarle a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Qué olvido tan testarudo, parece que viene en burro. Qué olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que lo intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo ya ha quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, Karina Catalán. Te adoro, amigo. Te adoro, amigo. ¡Yo más! ¡Gracias! Señores, señores, qué hermoso. Gracias, chicos, por haber venido. Esto fue el segundo capítulo, segundo programa de Rockstar. Los queremos mucho. Los veo el próximo lunes. Gracias, no dejen de compartir también, por ejemplo, este en vivo, aunque se acabe, por favor, compártanlo. A seguir a mi amigo Uciel Payán, nuestro compita. Por favor, con tus redes sociales, mijo. Uciel Payán en Instagram, Uciel Payán en Facebook, Uciel Payán en TikTok. Y usé el Payán en Free Fire para lo que le entró un chingado. Y para usted y para el mundo. Y a mí como Karina Catalán, ya saben, en todas partes, amigo. Gracias por el espacio. Gracias, gracias por haber venido. Gracias, señor. Gracias por invitarme, la verdad. Por favor. No, él te lo juro que sí. Gabriela me dijo que te quería invitar. Nunca pensé, yo estaba viendo el programa y dije, voy a subir una historia. Le dije, a ver, voy a subir una historia. Y nunca pensé que me fueran a meter para acá, pero gracias.
Les mandamos besos. Nos quedamos acá platicando como amigos. Los amamos, morritos. Disfruten. Feliz Día de Muertos. Disfrútenlo. Bye. Un abrazo. Bye. Adiós. Chao. Invitados de lujo, dice sí.